Bienvenidos a un nuevo Toma 1. Y hoy tenemos un programa especial para los más chiquitos porque se viene el estreno de Dumbo. Vamos a ver la versión original, vamos a analizar la versión actual con Tim Burton y, por supuesto, cine escuela. Arranquemos ya mismo con los avances porque esto es Toma 1. En el programa de hoy volamos hasta el fantástico mundo de Dumbo. Como siempre, aprendemos de todo con cine escuela. Y conocemos todos los estrenos de la semana. Ahora sí, no te muevas de la pantalla que ya arranca Toma 1. Uno de los estrenos más esperados para esta semana es, lo estás viendo por detrás, Dumbo, esta película original de 1941 que marcó la época dorada de Disney, llega ahora en live action. La vas a ver con personajes reales y con un elefantito real. Es hermosa y está dirigida nada menos que por Tim Burton, que vuelve al mundo de la niñez, sobre todo, pero con un poquito de oscuridad. La verdad que la película vale la pena, te vas a emocionar, sobre todo el trayecto final, lleva pañuelitos porque no parás, pero no parás de llorar. Es hermosísima, tiene un elencazo, está Colin Farrell, está Eva Green, la verdad que todos funcionan a la perfección en esta película que promete ser una de las más taquilleras de este año, más allá de que se viene El Rey León, de que se viene Aladdin, pero esta, acuérdense que va a funcionar muy, pero muy bien. Y el avance es este. Wake up, let's go! The elephants need us! Look at that. Baby, got a baby. We got a baby. What is that? A face only a mother could love. Sir, many of us find you handsome. I was talking about the elephant. You have until tomorrow night to fix that. Me? Make those ears disappear. Don't look at me. Hi, baby Dumbo. Welcome to the circus. We're all family here, no matter how small. You have something very rare. You have wonder. Come with me. Together, we can soar on that elephant's wings. You're a miracle elephant, Dumbo. Okay, Big D, this is it, just like in rehearsal. Except for lights, music, fire, and crowds. You can do it. Fly, Dumbo. Fly. Y ahí disfrutaste del avance y te sumo que lo que hace Danny DeVito es espectacular, muy pero muy divertido. Y los efectos especiales también son un momento muy pero muy importante de la película y de eso quiero hablar porque vamos a hacer una comparativa con la película original de 1941 y la decisión que tomó Tim Burton ante una escena muy pero muy quizás polémica del dibujito. Hay un momento en el que Dumbo se emborracha, pero Tim Burton decidió contarlo de esta forma, mirá. Trunk full. Swallow it. Oh, they can't keep us down. Esta escena claramente se trata de un homenaje de Walt Disney al cine onírico que representaba a Luis Buñuel y Salvador Dalí. Say, let your eyes sparkle in
Can I trust you? What's the difference? You know who I am? You talking to me? Was all this legal? Al sufrir de asma no pudo divertirse como los demás niños, por lo que pasó muchas horas viendo películas. Planeaba ordenarse como sacerdote, pero su pasión por el cine lo hizo cambiar de opinión. Hoy en Cine Cultural vamos a conocer el sorprendente trabajo de Scorsese, uno de los directores más influyentes de su generación. Participa ya mismo por 2 entradas para disfrutar de la película que quieras en Village Cines. Es muy sencillo. Ingresá en @toma1cine en Instagram y responde nuestra última publicación. Hoy te recomendamos una serie que tiene muchas temporadas. De hecho, a las 11 de la noche por AXN arranca la temporada número 16 de NCIS, Criminología Naval. El primer episodio sucede un mes después del secuestro del director Vance y cómo todo el equipo trata de localizarlo. ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! Tenemos un problema. Ellos suman fuerzas. Los encontraremos. Lo haremos. Con tal de volver a casa. Nuevos casos. Nueva integrante. Creo que querrán que me quede. NCIS, Criminología Naval. En Cine Escuela llegó el momento de hablar de las bases de toda película, el guión y la narrativa. Para contarte un poco de qué trata todo esto, vamos a analizar una película ganadora del Oscar a Mejor Guión Original. Un clásico sin tiempo. Volver al futuro. Back to the Future. Oh.
no. En principio tenemos que entender que todas las películas cumplen con un mismo paradigma. Tienen una estructura similar. Este esquema se divide en tres actos. El planteo, la confrontación y la resolución del problema. El primer acto funciona como gancho y trata de captar la atención del espectador. You've got a real attitude problem, McFly. You're a slacker. You remind me of your father when he went here. He was a slacker too. Can I go now, Mr. Strickland? I notice your band is on the roster for the dance auditions after school today. Why even bother, McFly? You don't have a chance. You're too much like your old man. No McFly ever amounted to anything in the history of Hill Valley. Yeah, well, history is gonna change. El punto detonante se da cuando Marty tiene que usar el DeLorean. Volver al futuro desde el comienzo hasta que Martin se da cuenta que viajó en el tiempo, ahí podemos encajar el primer acto. Lo que da fin al primer acto y el inicio del segundo acto es el punto de no retorno. Se llama comúnmente punto de giro o plot point y es algún tipo de acción o hecho del que no se puede volver atrás. Acá, el primer punto de giro se da cuando Marty confirma que viajó en el tiempo hasta el año 1955. Ahí se desarrolla el principal problema, ¿cómo volver al futuro? Este punto es importantísimo porque renueva el interés del espectador. El segundo acto es la etapa más larga de toda la historia y donde se desarrollan todos los conflictos. Marty se encuentra con su primera confrontación en la cafetería, Biff atacando a su padre. Hey, McFly! What do you think you're doing? Biff. Hey, I'm talking to you, McFly, you Irish bug. Oh, hey, Biff. Hey, guys, how are you doing? Yeah, you got my homework finished, McFly? Well, actually, I figured since it wasn't due till Monday. Hello? Hello? Anybody home? Hey, think, McFly. Think. I gotta have time to recopy it. Desde ese momento suceden una catarata de conflictos. I've never seen purple underwear before, Calvin. Calvin, why do you keep calling me Calvin? Well, that is your name, isn't it? Calvin Klein? It's written all over your underwear. Marty tiene que juntar a sus padres para que su familia no desaparezca, pero su madre se enamora de él. Call me Marty. Oh. Pleased to meet you, Calvin. I'm from the future. I came here in a time machine that you invented. Now I need your help to get back to the year 1985. Y tiene que convencer al Doc Brown de que lo ayude a volver y a su padre de enfrentar a Biff. So anyway, George, about Lorraine, she really likes you. She told me to tell you that she wants you to ask her to the Enchantment Under the Sea dance. Really? Oh, yeah. All you gotta do is go over there and ask her. What, right here, right now in the cafeteria? What if she said no? I don't know if I could take that kind of a rejection. Besides, I think she'd rather go with somebody else. Por suerte, todos los problemas de nuestro protagonista se resuelven con un nuevo punto de giro que da lugar al tercer acto. Te estarás preguntando cuál es el segundo punto de giro en Volver al Futuro. Bueno, te lo contamos en el próximo Cine Escuela. We're down in Louisiana, down in
Participa ya mismo por 2 entradas para disfrutar de la película que quieras en Village Cines. Es muy sencillo. Ingresá en @toma1cine en Instagram y responde nuestra última publicación. Otro de los estrenos para esta semana es para los amantes de la ciencia ficción. Se llama La Rebelión. Y la historia arranca en Chicago 10 años después de una invasión extraterrestre. Los aliens y los humanos llegaron a un acuerdo y viven en conjunto, pero obviamente que no todo es color de rosas. Este es el avance y si te gusta la ciencia ficción ya sabes que es nuestra recomendación. You gotta pick a side. I want a lawyer. You and I both know those days are gone. Work for me. Or wind up like your father. Turn around! We don't have much time. Before first contact, we were fighting amongst ourselves. We needed the legislators to show us a better way. They're protecting us from anarchy. Tell our friends down below. They got our full operational support. Harmony, peace. It's a lie. They gonna take everything. What do you want me to do? As long as we fight back, we got a chance. Big money, playboy, your time's up. We're facing a full-blown insurgency known as Phoenix. Put your hand up. The networks communicate. They're playing at something big. Made you look. The team goes tonight. You ready? No one gets taken alive. I've got a plan. Light a match. Ignite a wall. I can take the risk. I have faith in you. It's like I said, those days are gone. Time's up. En Toma 1 Futuro tenemos el avance de una película increíble que estábamos esperando y que la traemos para vos porque siempre tenemos lo que se viene y la vamos a disfrutar juntos. Ponete cómodo, ponete cómoda, ponete cómode y disfrútala. Everyone, we're going on a road trip. Road trip? Vacation! And Bonnie had a great day in class. She made a new friend. I want you to meet Forky. Hello. Hi. He's a spork. The panic is attacking me. Hey, watch it. I was made for soup, salad, maybe chili. I am not a toy. I'm litter. Oh, no. If we hurry, we can get him back. Bonnie needs her favorite toy. Woody, hold on a minute. Come on, come on. Have to be a toy. You have to understand how lucky you are to belong to a child. Huh? What? Carry me? No. Hey! Let's go! Blast! How am I gonna find Woody? The slingshot maneuver. Thanks, inner voice. To infinity and beyond! Yeah! Oh. Hey, kids, step right up. Get yourself a real Buzz Lightyear. 1, 2, 3, 4! We gotta get home, Forky. You're not going anywhere. Woody, behind you! If there's one thing I know, it's that a toy's job... Kaboom! ...is never done. Hey, up here, Astro Boy. If you think you can just show up and take our top prize spot, you're wrong. Dead wrong! Help me get out of here. I'll help you. With my foot to infinity and my foot! Boom! In the vacuum of space, they cannot hear you scream! Hey, hey! Ow! Let go of me! Y de esta forma, ahora sí, llegamos al final de Toma 1. Yo ya tengo mis entradas para disfrutar de la película elegida acá, en Village Cines. Nosotros nos vemos la semana que viene. Chau.